Ramsés Torres, alcalde del Cantón Guaranda, mantuvo reunión con los jóvenes integrantes del proyecto Sembrando Líderes. Además, recalcó que el proyecto son los jóvenes porque son juventudes del presente vivencial, por el futuro que anhelan y además son los protagonistas. Este programa está destinado objetivamente a formar jóvenes con principios, valores, costumbres y tradiciones, quienes serán los encargados de fortalecer el proyecto que el gobierno autónomo descentralizado del Cantón Guaranda ha creado bajo la dirección de Desarrollo Comunitario y Gestión Social Municipal. Somos parte de la dirección a la que ustedes están perteneciendo en este momento. Ya es una de las direcciones que veo más importantes para los guarandeños, porque es la que maneja todo el tema cultural, turístico, deportivo, de jóvenes, bibliotecas, centros culturales, entre otras cosas. Es decir, que nosotros estamos dentro de los organizadores, por ejemplo, del Carnaval de Guaranda, que todos saben que es una de las, que es la fiesta mayor que tenemos nosotros, que es la muestra de la identidad cultural que tenemos los guarandeños y bolivarenses. Bueno, mira, este proyecto nosotros ya lo venimos ejecutando algunos años. En el primer año, por ejemplo, los jóvenes se reunían y apoyo del municipio y también obviamente con la gestión de ustedes. ¿Sí? No sé, algún tema que a ustedes les interese. Adelante, sin hacerte daño, sin buscar cuáles son tus debilidades, sino más bien cuáles son tus fortalezas para apoyarnos juntos y ver qué podemos hacer juntos. Porque en realidad somos una relación de seres humanos que sueña, que se ilusiona, que piensa que es posible hacer realidad muchos de los sueños. Las veces que quieran visitarme y que ustedes consideren oportuno ir y llamarme la atención probablemente por algo que se esté dejando de hacer o poder corregir algo que ustedes consideran como jóvenes que no es lo adecuado, No dejen de visitarme, pero con frontalidad, con sinceridad, con respeto. Conversemos y debatamos cuando ustedes quieran que venga a compartir con ustedes este espacio, porque tienen algunos temas que quieren hablar conmigo. Háganlo. Para Canal 5 Televisión Municipal reportó Javier Lumbi Alarcón.